50 soldados del batallón Atlacatl juramentaron la bandera en pleno corazón del departamento de Morazán, zona nororiental del país, considerada hasta hace poco como el principal bastión de la guerrilla salvadoreña. La ceremonia contó con la presencia del ministro de Defensa, general Eugenio Vides Casanova. Y de agregados militares de gobiernos amigos. Se inició con el ingreso del pabellón nacional. El hombre de uniforme, el hombre profesional, el hombre que por la Constitución está cumpliendo una misión. Es una honra y un orgullo de ser soldado. Y ser soldado con la conciencia que debe caracterizar cuando especialmente la patria se encuentra en la situación de peligro como la es la que estamos pasando nosotros. Quería aprovechar esta ocasión para expresar lo orgulloso que nos sentimos todos los soldados del batallón Atlacat por pertenecer a esta unidad que considero que es la pionera de esta guerra que estamos librando. Con mucho honor y con mucho orgullo por estos 5 millones de habitantes que componen El Salvador y a saber cuántos millones más de aquellos que tenemos todavía esa fe democrática, la estamos defendiendo. Señores aquí presentes, para nosotros es un estímulo y es una motivación para saber que no hemos perdido esa fe que ellas mismas nos engendraron. La fe religiosa, como en algunas partes de estos pueblos de aquí de Morazán les he manifestado, la fe religiosa, la fe a nuestros seres queridos y la fe democrática, que es el legado, que es la herencia que nuestros padres nos han dado y que creo que todos los que estamos aquí presentes tenemos esa fe también. Y por último, quisiera felicitar a esa primera compañía que está ahí presente, porque ha sido una de las testigos, uno de los verdaderos soldados que en los momentos difíciles pudieron soportar el embate de este enemigo cobarde que se encuentra aquí en Morazán y regado en todo el país. Ellos con mucha valentía pudieron soportarlo. Y no solamente pudieron soportarlo, sino que pudieron echarlo del lugar donde ellos los habían sorprendido. Y eso es de los valientes. Y ahí están presentes. Y así como ellos, en el resto de la Fuerza Armada, hay una gran cantidad de valientes soldados que todavía mantenemos esa fe democrática, esa fe por la cual luchamos, porque el enemigo, lo único que nos ha traído, y especialmente a este pueblo de Morazán,
que ha constituido la vanguardia, pero la vanguardia del sufrimiento, la vanguardia de la destrucción. Es la verdadera fe por llegar a conquistar ese anhelo que todo un pueblo está clamando, que es por la paz. Por eso luchamos, por conquistar la paz. Y por eso nuestro monumento que hicimos al cumplir un año significa la victoria por la paz. Porque consideramos que como hombres de uniforme, la única manera de poder conquistar la paz es por las armas que empuñamos. Al igual que el valeroso indio pipil Atlacatl, que luchó por la independencia en tiempos de la colonia, los nuevos soldados combatirán a un enemigo que pretende destruir la patria con ideologías ajenas a la idiosincrasia nacional. ¡Atención, presente! ¡Ay! Soldados, reclutas de la clase de 1983, juráis por vuestro honor sostener la integridad del territorio, defender el pabellón nacional como la insignia sagrada de la patria, servir al gobierno de la república y obedecer en todas las ocasiones y riesgos al superior que os estuviese mandando, aún a costa de vuestra vida. ¡Sí, bravo! Si lo hicierais, la patria os premia. Si no, que ella os demande. Voy a tener el honor en mi calidad de ministro de defensa y de general de la Fuerza Armada de estrechar la mano de todos y cada uno de ustedes, valientes héroes de la patria. No tengo palabras en esta oportunidad para expresarles, ya que todo fue dicho en forma conceptuosa por el señor coronel Monterrosa, pero sí quiero tener el honor de estrechar la mano de todos y cada uno de ustedes, y en estrechar la mano de todos ustedes también la del resto de sus compañeros que en este momento se encuentran combatiendo. ¿Siete, pero bien trabajado, sí. Gracias, mi general. Todo lo que están haciendo por ayudarle al país. Gracias, mi general. Gracias, mi general. Gracias, mi general. Gracias, mi general. Felicidades. Dado Fermín Ramírez Cruz, mi general. Mucho gusto. Gracias. Felicidades. Gracias, mi general. Uno de los aspectos más emocionantes de la ceremonia fue la entrega de una medalla a la madre de uno de los soldados caídos en los fieros combates librados en las últimas horas. La insignia conmemorativa le fue entregada por el propio ministro de Defensa. ¿Qué significa esa medalla para usted, señora? A mí esta medalla significa para mí, o sea, el cuerpo de mi hijo. Yo pues me siento tan feliz como si a él lo cargara aquí en mi pecho. Actualmente yo me siento dichosa, siento una alegría, una emoción, porque sé que como si a él lo tuviera aquí en mi corazón. Eso es todo, gracias. ¿Cree usted que él murió por una causa justa? Sí, él murió por una causa justa. No solamente por defenderme a mí, ni por sí mismo, sino que por un pueblo entero. Él, pues, tenía una fuerza de valiente. Le pido a Dios que así como él fue valiente para morir, debe de ser valiente todos sus compañeros. ¿Usted perdió dos hijos? Sí, el otro fue
en el cuartel San Carlos, en el cerro de Huazapa. ¿Tiene fe en que la patria saldrá adelante? Pues yo creo que sí, señor. Primero Dios, Dios que es tan grande y poderoso, y con toda la valentía de todos estos soldados que están oficiales, pues yo sí tengo fe en Dios que sí va a salir adelante. Vamos a lograr la paz que tanto la deseamos. Concluido el acto, los nuevos soldados volvieron a sus puestos de combate. Morazán va quedando con ellos libre de la acción extremista, de la destrucción. La lucha se reinicia con el gran objetivo de pacificar el país por la institucionalidad y la democracia, labor en que están comprometidos todos los salvadoreños. Por eso luchamos, por conquistar la paz y la fe democrática.